Bienvenidos a Imagen Pública Televisión. Un honor, un placer, un privilegio. Soy Mariano Abreu y Volques por mi madre. Y le doy la bienvenida a ustedes a este programa que cada sábado tenemos el placer, el honor de crear conciencia en temas importantes, en temas de orden nacional e internacional. Nuestra promesa de siempre durante 12 años que tenemos en el aire es que cuando este programa concluya en el día de hoy, usted va a aprender, su acervo cultural crecerá y de seguro las cosas que escucharás aquí van a ser de gran valor para tu imagen profesional. Hoy tenemos un programa especial, un programa que cuando estuve diseñándolo con mi amigo Manuel Castro es una persona igual que yo, brillante, perdone que me está incluyendo dentro de eso, ¿verdad? Pero Manuel empezó a buscarle el nombre al programa. Yo le pedí, ¿qué le ponemos? Y Manuel y yo, pues generamos el siguiente nombre, Reapertura Hotelera en post-pandemia y en pandemia. Los expertos hablan. ¿Por qué? Porque en este proceso de pandemia hay mucha gente que está perdida. ¿Qué será de nuestra hotelería y de nuestro turismo en República Dominicana? Hay muchos huéspedes que ya tenían reservas en meses anteriores que están dudosos si vienen a República Dominicana, si van al Caribe. Pero hay muchos, muchos, muchos hoteleros que en este preciso momento no saben cómo será esa reapertura. Por eso, Hospitality Marketing Company, una compañía que durante muchos años conozco, porque yo tengo con cada uno de esos que ustedes van a ver hoy, más de 2 décadas de relaciones. Sé quiénes son, sé cómo se han comportado, sé cómo han quedado en cada uno de sus trabajos y por eso yo sé que son marcas personales. Personal branding es este segmento que hacemos cada semana. Y aquí hay 4 personalidades que hoy con nosotros van a conversar sobre este tema, un tema muy interesante. Tras la pausa, los voy a presentar. Por favor, lápiz y papel, quédese con nosotros porque desde este minuto hasta el minuto 55, esta hora completita pertenece a Imagen Pública Televisión. Volvemos en breve. Interrumpimos la programación para dar esta primicia. Win Telecom acaba de anunciar Win TVO, televisión online. La gente está viendo televisión donde quiera. Repito, la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con Win TVO. Win TVO, televisión en línea donde quiera que estés. Suscríbete en wintvo.com.do y disfrútalo gratis. Yo te amo, te amo. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo 2 pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel.
Con lo rápido y barato que será tu internet. Quería ver la movie, ya la puedes ver. Con Winitronet el streaming no es problema. Te cargas rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera. Y lo mejor de todo, que rinde tu cartera. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Winitronet. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Winitronet. De regreso a Imagen Pública Televisión, un placer, un honor, un privilegio, como cada semana por cualquiera de los canales que usted nos sintoniza, el 60 de Claro, el número 1 de Win TVO, el 38 de Altice, el 38 de Éxito Visión, el 38 de CableNet y cualquiera de las diferentes opciones que usted tiene por internet, sea YouTube, en Imagen Pública TV o en las redes sociales de CTV y también en el canal de CTV, www.ctv.com.do. Tiene muchas opciones de ver este programa. Y lo primero que quiero que usted haga es que piense que este programa está dedicado a usted. A usted que en algún momento querrá ir de vacaciones y estará seguro pensando si será seguro. Pero también a usted, inversionista, que tiene un dinero fuerte invertido en la hotelería en República Dominicana y en otras partes de Latinoamérica y el mundo. Y estos cuatro invitados le van a dar paz a ambos. Manuel Castro es un amigo, como había dicho anteriormente, una persona que lo conozco desde muchos años, cuando yo dirigía una compañía que se llamaba TCA, que éramos los representantes en República Dominicana, en Cuba, en las Islas Canarias, de las cerraduras electrónicas TESA. Es una historia que muchos no saben. Ahí, hace unos años, fue que conocí el sector hotelero. Me vinculé con ellos estrechamente y todavía al sol de hoy tengo muy buenas relaciones con muchos de ellos que hoy todavía son gerentes, otros se han dedicado a la consultoría y uno de ellos precisamente es mi amigo Manuel Castro. Manuel, bienvenido. Gracias, Mariano. Buenas noches a tu audiencia. Es un privilegio para Hospitality Marketing y nuestro asociados ser parte de este programa tan interesante. Una sinopsis breve, Hospitality Marketing es una empresa que se inició en República Dominicana en el 2003. Luego en el 2007 nos establecimos en Panamá, donde hemos estado operando los últimos 15 años y más tarde en el 2008 en Houston, Texas, donde tenemos nuestra base y operamos todo lo que es Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Y como su nombre lo dice, todo el core business de Hospitality es el tema de marketing. Todo lo que es la planeación estratégica, formación, todo lo que es elaboración de presupuesto, coaching. Es un menú bien amplio, pero es un menú de servicio que ha sido bien aceptado, bien demandado y sobre todo en este momento. Para mí, Gustavo, que es el gerente de la firma en República Dominicana, Oscar Lora, que es nuestro director asociado en todo el tema de operaciones, y Edwin Carvajal en todo lo que es el marketing estratégico, es un gran privilegio ser parte. Así que estamos abiertos a tus preguntas, y no sé si tendremos preguntas de la audiencia, así que somos todos ustedes. Interesante saber esos perfiles de cada uno de ustedes. Los conozco en áreas diferentes, áreas operativas, áreas de marketing, y qué bueno que hayan podido coaccionar con sinergias esas fuerzas y esas fortalezas que todos tienen. Lo primero que quiero que hagamos el esbozo de cuál es la realidad hoy en día del sector hotelero y el sector turístico. No sé quién de ustedes podría contestarme esa inquietud para que iniciemos en ese marco referencial de cómo estamos hoy, no solo en República Dominicana, sino en Latinoamérica y el mundo. ¿Cuál es la situación real del turismo y la hotelería? Permítame en este caso, debo decir como mi base más Houston, Texas, Gustavo se encarga mucho de la parte centroamericana y debo decir que Edwin y Oscar, que es el cuarto bate de nuestras oficinas aquí en Santo Domingo y tienen un in-depth de la situación dominicana que ellos abran y luego Gustavo y yo podemos aportar. Me gustaría si Oscar o Edwin pueden contestar esta primera pregunta. Sí, cómo no. Gracias, Mariano, por la invitación y por estar aquí con ustedes. Pues bien, si bien sabemos, dentro de pocos días, pues se levantarán las restricciones de vuelos en los diferentes aeropuertos y se abre
el sector turístico conforme a la fase 4 de la desescalada. Si bien sabemos, estamos en la fase 2 y pues no se ha mencionado aún el paso a la próxima fase 3. Pero sí se informó de manera oficial ayer de que pues ya el sector va a reabrir el miércoles 1 de julio. Entonces, la realidad es que pues nosotros hemos estado empujando para pues tener todas las herramientas necesarias para reabrir, hacer una reapertura adecuada y que transmita pues precisamente con tranquilidad y confianza para con todos nuestros socios, partners, colaboradores, todos nuestros aliados y toda la parte que son, todos los subsectores que son parte de la cadena de valor que forman el sector turístico. Cuando hablamos de la cadena de valor, es un tema bien, bien extenso porque no se limita a aeropuertos ni a hoteles, sino que estamos hablando de aeropuertos, hoteles, compañía de transporte, taxis, hoteles, restaurantes, actividades de centro de diversiones, tiendas, gift shop, excursiones y todo, todo lo que es parte del sector turístico. Entonces, es un tema, yo diría que es un tema complejo, que si bien es cierto, los aeropuertos están listos porque han trabajado sus protocolos de manera internacional. Hay hoteles que también que son parte de cadenas internacionales que traen esos protocolos ya de su base matriz, de su central, y son distribuidos acá y pues simplemente lo dominicanizan aquí ya estos protocolos. Pero me preocupa los demás subsectores que son parte de la cadena de valor que mencionamos previamente, que pues solamente ayer se oficializan estos protocolos de parte del Ministerio de Turismo y Azonadores, pero no se han entregado de manera oficial ni se han socializado aún. Entonces es algo que hay que tener, hay que tomarlo bien en serio. Nosotros vemos que en el 11 de septiembre del inicio de una década cambió el sistema de aerolíneas, ¿verdad? La seguridad en los aviones, nosotros antes llegábamos faltando 15, 20 minutos y podíamos pasar tranquilamente al abordaje. Eso cambiará también en el sector hotelero. Ya las reglas de juego van a cambiar, pero no solamente para los huéspedes. También cambiará para el marketing que tendremos que hacer para que esos huéspedes tomen confianza, pero también para los polos turísticos, para que los inversionistas también tomen confianza. ¿Qué ha cambiado en estos momentos? ¿Cuáles son las propuestas que ustedes desde Marketing Hospitality Group o Hospitality Marketing Company están proponiendo o propondrán para que esas reglas de juego que evidentemente han cambiado no sea de alguna forma un handicap o una piedra de tropiezo en el camino para esos posibles inversionistas y para esos posibles huéspedes? Mira, yo pienso que nosotros como compañía, toda la compañía nuestra, es un tipo de compañía que podemos brindarle a todos los hoteles una asesoría en términos global de todo dentro de la operación. Porque, ¿qué pasa? A raíz de este coronavirus, a raíz de esta pandemia, tiene que haber un cambio real en todo lo que es la propiedad. Cambios en todo lo que es la operación, cambio en el sistema de mercadeo, cambio también en cómo vamos a manejar el huésped, cambio en el entrenamiento del personal, en el manejo del personal también dentro, cambio en los tiempos, cambio en los montajes, por ejemplo, de alimentos y bebidas, ama de llaves, la limpieza de las habitaciones, cómo la camarera va a hacer todo el proceso.
todo va a ser un proceso de cambio, un proceso que va, nos va a costar un entrenamiento muy arduo del personal. Además, va a constar también de que marketing enfoque el mercadeo en lo que realmente está buscando el huésped en este momento, que no es solamente el sol y playa, en el caso nuestro, ni el atractivo turístico de la ciudad de Santo Domingo. El huésped va a buscar otras cosas más, como es básicamente lo que es la seguridad, lo que es una flexibilidad al momento de reservar, lo que es una oferta también de último minuto y también la posibilidad de que el huésped pueda en un momento dado cambiar su reserva, cancelar o también obtener un precio adecuado al momento y a la circunstancia que está viviendo. Entonces, esa flexibilidad en una política de precio, esa flexibilidad en el servicio, necesita un gran plan general, que se haga un plan global dentro de la empresa para poder dirigir y que todos los huéspedes y que todos los empleados estén en sintonía para que puedan recibir un buen servicio y disfrutar también del hotel, que en resumen es lo que el huésped va a estar buscando. Entonces, no podemos venderlo de que el huésped va a venir de fuera y va a encontrarse en el hotel con una cuarentena, con empleados fríos, con un hotel frío, con alimentos y bebidas muy cuadriculados. O sea, tenemos que estar al orden del día haciendo todos los cambios necesarios y todos los ajustes para que el huésped reciba un tremendo servicio y se vaya con una agradable experiencia a pesar de las circunstancias. Yo quisiera agregar algo aquí, Mariano. No, simplemente complementar un poquito lo que ha hablado Oscar y Edwin. Creo que es muy asertiva la respuesta que han dado a tu pregunta. Pero a mí me encanta que tú menciones el 9-11, el tema de las líneas aéreas, los protocolos de seguridad que cambió el mundo, que cambió la industria aérea. Y un poquito extrapolar ese tema al sector hotelero. No obstante, antes de abordar un tema ahí que creo que debe considerarse como marca país en este momento, yo creo que con relación a tu primera pregunta, más que uno preguntarse, porque esa es la pregunta en el sector hotelero, y yo digo, oye, creo que estamos desenfocados. ¿Estamos listos para abrir? Esa es la gran pregunta. Y yo quisiera extrapolar esa pregunta, ¿están listos nuestros mercados de orígenes para nosotros capturarlos? Hago esa pregunta porque realmente en México, hace apenas 2 semanas que abrió, y tengo contacto con colegas porque tenemos clientes en México, y me dice, oye, Manuel, ha sido frustratorio, hemos abierto, hemos invertido, y apenas, y escúchame que use esta expresión, hemos tenido 1 o 2 gatitos que nos han llegado. Jamaica también ha hablado con un colega, Cuba vio los callos, o lo está viendo ahora, y el feedback que tengo, oye, estamos orgullosamente vacíos. Entonces, eso es una pregunta que tenemos que reformular. Pero yendo al tema de tu pregunta última, la industria aeronáutica, Mariano, a finales de los 80, principios de los 90, estaba en su peor momento en términos de confianza, credibilidad. Todos conocemos la cantidad de accidentes aéreos, las muertes que se tenían. Y recuerdo que la asociación que aglutina las grandes líneas aéreas y los fabricantes dijeron, oye, vamos a sentarnos, vamos a crear un concepto que traiga confianza a los pasajeros para tomar uno de nuestros vuelos. Y luego de toda una serie de ejercicios, testing, focus group, llegaron y crearon el famoso concepto safety first and then all the other is second. Es decir, seguridad es lo primero, todo lo demás es secundario. Entonces yo creo que si extrapolamos esa experiencia conceptual, metodológica, que sabemos ahora que la línea aérea es el medio más confiable de transporte y cómo los niveles de accidentes se han reducido, y ese fear factor, ese factor de miedo que era muy común en los 90, ya no existe. Hay gente que se siente más confiado en volar que coger un coche o otro tipo de transporte aéreo. Lo que quiero decir, validado un poquito a lo que decía Exmin, creo que nosotros como marca, como producto, como concepto, tenemos que retomar el tema safety first. Y eso conlleva todo lo que Oscar habló de los famosos protocolos que supuestamente se aprobaron, se consensuaron, pero nadie lo conoce. Y para concluir esta respuesta complementaria, ustedes bien saben que hay varios destinos que ya han creado esa certificación de COVID-free. La pregunta es, ¿tenemos nosotros esa garantía? ¿Tenemos un ente internacional que nos ha validado en este sentido? Simplemente te hago esto aquí para tu audiencia porque creo que es un tema de debate.
Interesante. Gustavo Montealegre ha sido durante muchos años una persona que ha pasado por diferentes partes de los hoteles y de la estructura hotelera, en alimentos y bebidas, en operaciones, en la gerencia. Y aquí a él le voy a hacer la siguiente pregunta. Perfecto. Los costos, Gustavo, ¿se van a disparar porque vamos a tener que cambiar todo el esquema de seguridad, de cambiar el sistema sanitario de los hoteles, el sistema de bioseguridad sanitaria? ¿Cómo vamos a manejar esas incertidumbres dentro de este nuevo panorama? Indiscutiblemente, la implementación de todos los protocolos COVID-free, tanto hacia el externo, para que los conozcan los clientes que ya los tenemos, como al interno, para que nuestros propios colaboradores los conozcan y los sepan implementar, además de la inversión en las modificaciones de infraestructura, equipamiento, señalización, demarcación, etcétera, indiscutiblemente es un costo que absolutamente nadie tenía previsto para su estado de resultados de este año ni el futuro. Eso es una triste realidad. Pero a guerra avisada, pues el soldado no se muere. Es algo que ya sabemos que vamos a vivir con esto por los siguientes años, porque es lo que entendemos en este momento. Así es que, pues ya se está tomando en cuenta, o sea, se han abierto centros de costos relacionados con COVID-free en la parte de mercadeo, en la parte de las ventas, en la parte de la comercialización, en la parte de recurso humano. Incluso esto va cambiando tanto que la contratación, incluso el recurso humano ahora, tiene un factor considerando si esta persona nos va a ayudar, los nuevos empleados, a mantener el COVID-free policy dentro de la empresa, o si es algo que más bien esta persona ni lo entiende ni lo maneja y no nos va a ayudar. Volviendo al tema del costo, indiscutiblemente es un punto nuevo. Esto no es una inversión, es un costo de la operación, así como en algún momento se implementó, por ejemplo, los planes como el Plan Cristal, que te aseguraba que la gente podía venir al hotel y su comida iba a ser saludable y no se iba a enfermar. Eso fue un costo directo que perjudica las ganancias, claro que sí, pero nos ayuda por medio de la promoción a ganar confianza, que es lo que estábamos hablando, confianza y seguridad de que este hotel lo tiene. Entonces, es nuevo, estamos todos conociendo cuánto nos va a costar, estamos todos conociendo qué más vamos a hacer. Algunas cadenas, qué sé yo, te entregan las mascarillas, te entregan face shields, otras cadenas te dan un videíto y una capacitación durante... planean dar un video y una capacitación cuando el cliente llegue y explicarle cómo funciona el hotel, hacerle un tour. O sea, cada una está siendo creativa para que esta inversión obligatoria que tenemos que hacer todos en que un hotel sea COVID-free sea a la vez rentable. Primero, dándole la confianza al cliente y segundo, que nos produzca ingresos para cubrir ese costo y que a la final tengamos ganancias. ¿Me permite, Mariano, agregar algo a lo que ha dicho Gustavo? Adelante. Sí, debo decir que a veces tenemos este estereotipo del costo y gasto, el gasto de mantenimiento, el gasto de recursos humanos, el gasto de la electricidad, pero sabe que yo tengo una versión de los costos y gastos. Ahora mismo nosotros tenemos que pensar lo que no está roto tiene que romperlo. E increíblemente, uno de los componentes de costo y gasto más importantes para cualquier empresa hotelera, ¿sabe cuál es? Es el marketing. Y voy a filtrar un poquito como de marketing de nuestra empresa. Ahora mismo, para tú reposicionarte, para tú generar demanda, es uno de los componentes más importantes. Y si no está bien asesorado, ahora mismo estuvimos trabajando un proyecto pequeño donde al hacer los análisis de los costos y gastos, por 6 meses eran casi $100,000. Y gracias a nuestra ayuda, ese cliente pudo llevar, y Gustavo puede ampliar mucho eso con la estrategia digital, que no hemos hecho muy experto en esa parte, en cómo para un hotel pequeño, mediano, tú hacerlo de manera convencional, sin el conocimiento debido, fácilmente puede ser el costo mayor de tu operación ahora mismo. Espero que entienda el contexto que quiero ampliar de los costos y gastos, que no es la figura tradicional de electricidad, recursos humanos, etcétera, etcétera. Ese costo de marketing. Manuel tocó un tema muy importante y ahí me gustaría exponer como marketing, exponer mucho eso porque muchas veces los dueños de las empresas, la gerencia general, entiende de que vamos a invertir un poquito más en operación. Aquí no. Aquí ahora mismo hay que enfocar mucho. Marketing va a jugar un papel
sumamente importante. Por eso los hoteles van a necesitar especialistas que estén continuamente analizando, en un análisis del mercado. Porque el mercado va a ir cambiando y las cosas van a ir cambiando todo el día. Fíjate que lo que pasa con esta pandemia es que todos los días tú prendes el televisor y escuchas o ves las noticias en el internet y tienes algo nuevo. Eso es algo cierto. Nuevo te va a generar un cambio en la estrategia inmediata de marketing. Y para eso necesitas un especialista. Porque muchas veces los dueños de los hoteles, la gerencia, no entiende esos cambios, no entiende por qué la estrategia hay que cambiarla. Y por lo tanto, va a cambiar el costo. Entonces, vamos a tener que invertir un poco más. Muy bueno, Edmund, ¿cierto? Sí, entonces, eso es algo muy importante porque la pieza angular para que ese cliente venga es por el esfuerzo de marketing, que es el que va a dar a conocer las bondades que está teniendo esa empresa para que el huésped pueda venir. Es el que va a dar a conocer que el hotel es COVID-free de una forma intrínseca en la publicidad y que el cliente se va a sentir seguro hospedándose en ese hotel. Y es una publicidad de todo el día. Y no olvide que ahora mismo el huésped que viene va a ser un huésped, el que viene en principio cuando los hoteles abran, es un hotel de last minute, es un cliente de last minute. Un cliente que va a reservar, va a estar en la Florida hoy, lunes, y va a haber una promoción en Punta Cana, en Samaná, en Puerto Plata, en Santo Domingo, diciendo Santo Domingo por $69 este fin de semana. Y de repente se va a motivar porque encontró que la línea aérea tiene una oferta también de este fin de semana y va a decidir ir con su familia a pasarse una semana a República Dominicana. Pero va a ser algo del día a día. ¿Por qué? Porque muy pocos van a poder planificar las vacaciones con mucho tiempo de anticipación porque no sabemos, la incertidumbre del virus no le va a permitir planificar con mucho tiempo. Muy bien, nosotros vamos a una pausa comercial, le vamos a pedir disculpas a ustedes y vamos a permitir que nuestro público, nuestra audiencia, nuestra ciberaudiencia también disfrute de estos consejos comerciales. Soy Mariano Abreu y Volques, estoy acompañado de Manuel Castro, estoy acompañado de Esmín Carvajal, estoy acompañado también de Gustavo, se me fue el apellido. Montealegre. Muy difícil que se me vaya, Montealegre. Y además de Oscar Lora, que están con nosotros de Hospitality Marketing Group, una compañía que asesora los proyectos que están en marcha, pero también que asesora los proyectos que están en carpeta. Usted elige si quiere iniciar un proyecto sin un plan o si quiere tener una compañía que le haga el plan, lo lleve de la mano, lo guíe y además le dé confianza. A ellos yo lo conozco. Yo no sé si usted sabe que si usted está en esas manos, su proyecto tendrá éxito. Como tendrá éxito, usted me espere tras la pausa. Volvemos en breve. Interrumpimos la programación para dar esta primicia. Win Telecom acaba de anunciar Win TVO, televisión online. La gente está viendo televisión donde quiera. Repito, la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con Win TVO. Win TVO, televisión en línea donde quiera que estés. Suscríbete en wintvo.com.do y disfrútalo gratis. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana, para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Thank you.
De regreso a Imagen Pública Televisión, un honor, un placer, un privilegio, su sintonía, como cada sábado a las 7 de la noche, usted y yo tenemos el privilegio de tener personas importantes, personas con contenidos, personas que han construido una marca personal o también han impactado en la marca corporativa de sus empresas. Muchos de ellos tienen también el honor y el privilegio de impactar en las empresas de otros. Ese tipo de persona es la que tenemos aquí, consultores especializados en diferentes temas, pero muy específicamente del área de hotelería y turismo. Nosotros hemos conversado en el primer tramo del programa sobre algunos aspectos, pero ahora yo quisiera que entremos a la parte de la seguridad de la inversión de aquellos inversionistas que están planificando invertir en República Dominicana o que tienen proyectos aprobados en República Dominicana. ¿Qué podemos esperar, Manuel Castro, para esas personas que ya tienen en su carpeta proyectos aprobados? ¿Cuál es el mensaje que pudiera Hospitality Marketing Group enviarle a ese grupo de inversionistas? O también, ¿cuál es el mensaje que le podríamos enviar a los polos turísticos donde ya están instalados hoteles? Y el otro mensaje, que no es menos importante, a los turistas que también tienen en carpeta venir a nuestra amada República Dominicana. Manuel Castro. Yo creo que es una pregunta interesante, pero no tiene que también difícil. Y cuando digo difícil, es por el contexto que estamos ahora mismo, general, mundial, y sobre todo el contexto particular de República Dominicana. Y cuando me refiero a República Dominicana, estamos en un proceso electoral, que no es menos cierto, que trae ciertas incertidumbres y a veces nuevos inversionistas es un tema por aspecto histórico de nuestro país que le genera un poco de aprensión. Pero yo debo decir que Dominicana, República Dominicana como marca país en el contexto turístico es un bastión, es un producto fuerte y yo diría que el riesgo país en cualquier inversión directa o indirecta al turismo genera valor. Y yo creo que precisamente en el contexto que estamos hay muy buenas oportunidades. Yo creo que tan pronto pasemos este tramo de las elecciones y que tome posesión el nuevo gobierno, si repite o la oposición gana, yo creo que ya para fines de agosto la imagen del país queda hasta un poquito confusa con todo este tema del manejo del COVID, si lo hemos manejado bien, si la economía, si vamos a tener recesión. Yo creo que es algo que se va a disipar, porque cuando tú buscas todos los indicadores, los parámetros de nuestro país como marca turística, te debo decir que es muy fuerte y el retorno de inversión tan pronto pase esta situación será uno de los mejores. Debo decir, para concluirte mi respuesta, obviamente que los retornos que acostumbraba la industria hotelera, que tú invertías, ¿qué te digo?, 50 o 60 millones en un hotel y tú antes de los 5 años iba a tener un retorno en la inversión. Yo creo que esa figura no la vamos a ver. Y dame contextualizarte por qué brevemente. De hecho, la revista Forbes hace 2 semanas hizo un análisis de cuando pudiéramos a volver a elementos normales de operación y de riesgo de inversión. Y ellos hacían 2 niveles, uno de 2 años, donde la situación ya entraba en estabilidad. Eso sí se confirma que vamos a tener una vacuna contra el COVID antes de finales de año. Otros hablan que pueden tomar 8 meses. Pero ellos decían que a 4 años es que pudiéramos ver la luz a final del túnel de cierta normalidad, donde pudiéramos hacer indicadores y supuestos y proyectos que de manera asertiva te dijesen cuándo tú pudieras tener retorno a la inversión. Espero que me haya entendido lo que trato de comunicar. Es decir, estoy dando una muy buena noticia. Pero eso también estoy viendo no me asustaría a los inversionistas. Evidentemente que en esta coyuntura la parte humana es importante. Y aquí quiero hacerle una pregunta a Oscar Lora, que tanto él como Gustavo han tenido vasta experiencia en la gerencia de los hoteles. Y esa parte humana tiene que ver con la parte que manejan los hoteles, tanto los camareros, la ama de llave, la gente de carpeta, la gente de A y B. Este componente humano,
con todos estos meses de encierro, con todo este miedo a enfermarse, va a generar también una percepción con los huéspedes que vengan de países como Oriente, donde inició la pandemia. ¿Qué recomiendan ustedes hacer con este tipo de empleados que de alguna u otra forma, de manera hasta imperceptiva, se le puede ir una comunicación no verbal y el cliente asumirla como tal? Excelente, excelente pregunta. Pues bien, yo quisiera enfocarlo de manera general en que pues con esto estamos tratando no solamente una crisis sanitaria, pero también una crisis económica y también una crisis psicológica. Entonces, obviamente, cuando se trata el tema y llega hasta los colaboradores, pues estos tres aspectos son directamente influenciados, o sea, en cada uno de los colaboradores del sector hotelero y de todos los colaboradores de todos los sectores. Entonces, obviamente, tratar, lidiar con un segmento de clientes que han sido severamente afectados, clientes de nacionalidad asiática, hay que hacer todo un entrenamiento y toda una capacitación. Sabemos que pues, la práctica es la madre de la excelencia. Entonces, esto hay que tomarlo bien en serio para con la capacitación y todo el entrenamiento psicológico que se le debe inculcar a los empleados para cómo tratar y cómo lidiar cada una de las nacionalidades, particularmente esas asiáticas, que pues tenemos el conocimiento que es donde comenzó esta pandemia. Excelente. Tal vez en complemento al comentario de Oscar, justo cuando comenzó la pandemia o se oficializó a nivel de Dominicana, yo estaba en un hotel y teníamos unos clientes italianos que venían de Italia, habían llegado a Italia una semana antes de que todo se oficializara. Eso creo que fue el 16 de marzo que se cerró todo. Y teníamos clientes italianos en el hotel y todos los empleados estaban conmocionados, en shock. O sea, nadie quería atenderlos, italianos. Y en aquellos días Italia era el foco. Indiscutiblemente, y en consonancia con lo que dice Oscar, o sea, hay que capacitar al personal, primero en su seguridad. En la medida que el personal esté con sus medidas aplicadas, se le puede incrementar la confianza del mismo de atender libre y muy bien al cliente, como decía Exmin al principio. O sea, el servicio tiene que ser excelente y para eso el empleado no puede tener miedo, tiene que estar contento, animado, qué dicha, son clientes, al fin llegaron, volvimos. Y la capacitación, el adiestramiento, las medidas, la información, va a ayudar a que todo funcione súper bien. Entonces, de esa manera lo vamos a lograr. Es importante señalar, querido Manuel, Exmin, Gustavo y Oscar, que nosotros durante más de 10 años hemos estado en las universidades de República Dominicana dando una charla a los estudiantes de término, tanto que están presentando monográficos como tesis, de imagen profesional. La mayoría de nuestras universidades, y no escapa de ella, los decanatos de hotelería y turismo, no capacitan al personal en términos de inteligencia emocional, inteligencia cultural, inteligencia social. Y yo me encuentro cuesta arriba que una carrera como esta, una carrera como hotelería y turismo, que tiene que estar vinculada a emociones, porque las personas cuando vienen a un restaurante o vienen a un hotel, vienen a descargar emociones, a buscar felicidad, a buscar tranquilidad. Nosotros no entrenemos a nuestros hoteleros, a la parte humana, aquel que va a dar el frente tanto en la recepción como el gerente general, como en la parte de A y B, en los restaurantes, los hoteles. No lo entrenamos en esta disciplina. Y ahora esto va a hacer más falta que nunca, porque es muy cuesta arriba el miedo que ellos han sentido durante 3 meses y de pronto lo ponemos frente a la línea de fuego. O sea, ese cuidado que pudieran tener en otros tiempos, ahora más que nunca van a tener que digerir ese cuidado
y cuidar sus emociones y cuidar sus manifestaciones corporales, su lenguaje corporal, su comunicación facial, incluso el distanciamiento prudencial para que el huésped no se sienta rechazado, para que el huésped no se sienta de alguna manera no bien recibido. Eso será vital, queridos amigos. Mira, Manuel, ¿qué opinas de algo? Yo quisiera agregar algo. Ah, bueno, no, vamos a darle la palabra a Esmin. Pensé que Esmin iba a hablar algo. No, lo que iba a decir, por ejemplo, eso que acabas de decir es muy importante. Fíjate, un detalle muy importante. Uno de los empleados dominicanos ya tenían una cultura de la sonrisa con la cual resolvían cualquier problema con el cliente. Un cliente estaba disgustado, la sonrisa del dominicano hacía que se llevara la mejor impresión. Ya no va a haber sonrisa porque va a estar por una mascarilla puesta. Entonces ya ese recurso no lo tenemos, que era nuestro principal activo dentro de nuestros empleados. Ahora hay que entrenar al empleado con otro tipo de gestos porque la sonrisa ya no va a estar durante este confinamiento. Yo quería agregar, Mariano, y creo que lo que menciona Exmin es muy correcto. Yo creo que la hospitalidad, la nobleza dominicana es un activo valioso, pero todo ha cambiado. Y yo quería agregar la parte emocional, social, el miedo, y es algo que nosotros tenemos un capítulo de coaching y de consulting, ese aspecto emocional y cómo aumentar la productividad, pero creo que tenemos que incluir el tema de la multivalencia, la polivalencia, como le llaman los españoles. Y debo dar un dato que me impactó bastante. Yo he tenido que ir a Santo Domingo en las últimas dos semanas, reuniones puntuales, y he tenido que quedarme en dos hoteles distintos en Santo Domingo. Y me encantó, y quiero hacerlo como un compliment ahí al amigo Ventura Serra. Y yo llego a este... Espectacular. Sí, llego, y lo que más me extraña es que la chica que me da check-in es una chica de Haití. Yo me di cuenta como que no era la recepcionista, porque tenía un radio y adelante cierra uno, dos, tres, y digo yo, ¿y usted es recepcionista? Me dice, no, yo soy supervisora de seguridad, pero yo también actúo como recepcionista. Luego hubo un detalle en la habitación y me extrañó que vi un chico trabajando en jardinería, y entonces luego el chico con un tema del aire, resulta que el chico me dice, no, yo hago jardinería, pero también hago mantenimiento. Nosotros hablábamos de costo, gastos y demás relacionados con toda esta reingeniería y este downsizing, un elemento importante de formación y entrenamiento, es como tú tomas toda esta destreza, todo el conocimiento, la habilidad del empleado y lo haces multivalente. Yo creo que es un elemento que debe tomar en cuenta cualquier hotelero. Por supuesto, por supuesto. Tenemos los recursos necesarios. Aquí tenemos un buen país, un país hermoso, playas, montaña, calidez. Tenemos la infraestructura adecuada. Cada día está más claro que República Dominicana, en términos habitacional, hotelera, está bien posicionada en términos de calidez de esa recepción y esa receptividad también. Pero yo pienso, y ahí ustedes me corregirán, que son los expertos, que nos va a faltar más que eso para nosotros poderle ganar a otro destino, para que el destino principal de las vacaciones del mundo empiecen a volver a mirar a la República Dominicana. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta, queridos amigos? ¿O qué nos puede estar faltando en este momento que tenemos que ponernos las pilas para alcanzarlo antes de esa reapertura que vamos a hacer? Mire, yo pienso que la bola es fin. Yo pienso que todo va a venir por un ciclo de fases. Lo primero es que los hoteles que van a abrir, que vamos a tener esta apertura a partir del primero de julio, no podemos pensar que va a venir ese mercado tradicional internacional que teníamos. Tenemos que empezar con una fase que es el mercado local. El mercado local aquí va a adquirir un protagonismo durante los primeros meses que es interesante. ¿Dónde va el turismo interno? Tenemos que irnos con ese turismo que está esperando ofertas, que va a tener ofertas, que es un mercado que quizás sea de jueves a lunes, un mercado que tiene unos días muy específicos, y vamos a tener que irnos a ese mercado y a ciertos mercados emergentes internacionales. Entonces, en una segunda etapa, ya sí entraría otros mercados, como por ejemplo, a medida que ya las líneas aéreas se estén reactivando, que ya tenemos entendido que ya hay varias líneas aéreas comerciales que ya tienen vuelos a Punta Cana, a Santiago, a las Américas, inmediatamente ir incluyendo esos mercados.
un mercado, por ejemplo, interesante, que es un mercado que sería un emergente internacional ahora mismo, es Estados Unidos. Porque déjenme decirle algo, aunque ustedes ven Estados Unidos, que está en las noticias como uno de los grandes ahora, donde el virus está más concentrado, también Estados Unidos es el que más turismo interno está generando entre ellos mismos. El americano sigue viajando con todo y el virus. Los vuelos internos de Estados Unidos están llenos. Y, por ejemplo, yo estuve chequeando el fin de semana pasado, que era un fin de semana que tuvieron casi todas las playas y todos los sitios de playa y los hoteles pequeños en las playas de Estados Unidos llenos, porque el americano está deseoso de viajar, deseoso de vacacionar. Y nosotros sí tenemos que crear una estrategia en combinación con el sector público, sector privado, para reforzar nuestra presencia en el mercado de Estados Unidos, que sí puede venir en un last minute reservation y venir a nosotros y acudir a nosotros con cualquier otra oferta. También yo conversaba con las oficinas de turismo en Estados Unidos en esta semana y todas se están reactivando para empezar a hacer programas de promoción en el mes de julio. Entonces yo pienso que es el momento que todo el sector privado nos juntemos, hagamos toda una estrategia de promoción para lo que es el mercado norteamericano. Ya Europa, ir creando una estrategia a medida de que ya los vuelos en Europa y los charters empiecen a reactivarse y a los tour operadores le den ya el visto blanco para que ellos puedan ya empezar a hacer sus promociones. Yo quisiera agregar a lo que dice Exmin. Yo apenas tengo 2 semanas que vengo de Estados Unidos y tengo una serie de data de cómo el mercado americano que menciona Exmin respondería ante la apertura de los destinos vacacionales. Y todas las datas que se tiene, todos los surveys, dicen que sobre un 75, 76, 77% hacia arriba, dice que inmediatamente estaría en su plan de viajar. Y creo que la preferencia con relación al Caribe está en un 40, un 45. Es decir, hay un mercado... Hay otro detalle muy importante del mercado norteamericano, señores, y no nos podemos perder. Ahora mismo le están dando dinero. Es el único país que ahora mismo la gente está recibiendo un dinero que le ha mandado el gobierno a su casa, $1,200 por persona, que lo necesita gastar. Y el que perdió su trabajo tiene un desempleo por hasta 8 meses, 6 meses, 8 meses. Y está generando ingresos, contrario a otros destinos que no están generando ingresos. Yo agregaría a este tema el tema cómo llegamos a ese mercado. Recuerden que estamos en la era digital, en la era del conocimiento. Y a mí me gustaría, con el perdón de Mariano, que Gustavo abordara el tema del marketing digital. ¿Cómo tú capturas ese mercado? Por supuesto. Un punto importante, mira, porque ahora tenemos que viajar por otro tipo de canales de distribución y de información. E incluso correcto. Bajar costos con ese tipo de publicidad. Perfecto. Muy adelante, Gustavo. Incluso, mira, en este momento, no solo para la industria de hotelería y el turismo, sino casi para el 95% de las industrias, la principal vía de comercialización, venta y hasta cobro es la vía online. El e-commerce siempre ha sido importante, pero ahora más que nunca. Ahora es vital, fundamental. Sin él, no se va a lograr. Entonces, hay dos aspectos muy importantes. El primero es fortalecer la estructura de ventas en línea de los hoteles. Esto implica la creación o la modernización o la apertura de los perfiles en los diferentes canales, sea OTAs, o sea Vacation Rentals, o sea el sitio web propio, o si es de una agencia de tours, entonces a lo mejor puede tener en un marketplace. Una cosa es la estructura, la creación actualizada de los contenidos, la imagen. Por cierto, en estos días estuve participando en 2 seminarios de Expedia que han dado sobre cómo actualizar tus contenidos de manera que te conviertas en más atractivo al mercado americano y mundial. Quiere decir que esta parte es muy importante. Número uno, tomar todo nuestro inventario de mercadeo y ventas en línea, revisarlo, actualizarlo, modernizarlo a nivel de imagen, a nivel de video. Por supuesto, todo esto implica la inclusión profesional de la temática COVID safe o COVID free o como el mercado internacional lo marque, para que entonces cuando este cliente potencial lo vea, sienta tranquilidad, sienta que ya ese hotel todo lo sabe, todo lo conoce, lo tiene bajo control y que cuando él llegue, él va a llegar y va a salir bien.
La segunda parte, y es tan importante como la primera, es una vez creado y actualizado y formalizado toda esta plataforma, todo este ecosistema de e-commerce, la administración correcta. Porque ya no se maneja como antes, ahora se maneja diferente. Antes nunca manejamos el tema e-commerce, ni las respuestas, ni las preguntas, ni las situaciones que pudieran hacer que un cliente se arrepienta. Ahora hay que mantenerlo. Eso implica capacitar al personal y darle un coaching por lo menos de un par de meses para que una vez estas plataformas modernizadas, COVID-free incluido, etcétera, funcionen de la manera que queremos, porque ya para el año entrante definitivamente el mercado internacional, esperemos todos, funcione plenamente. Y es desde ahora, como muchos van a empezar, bueno, mira, ya para enero tal vez, con el dinero del fin de año podamos hacer un viaje fuera del país, en fin. Entonces, dos temas vitales. Uno, actualizar, crear todo el ecosistema de e-commerce. Y dos, manejarlo desde ya, profesional y comercialmente, para que dé los resultados que queremos en el corto, medio y largo plazo. Es un buen punto, Gustavo, porque hay muchas personas que piensan que con la estructura de e-commerce que tienen hoy en día van a poder volver a reinyectar y a volver a conectar. Eso no es así. Incluso van a tener que rediseñar parte de su imagen corporativa. Los colores, los elementos audiovisuales, la música que tiene la página, todos esos componentes que antes funcionaban, no necesariamente hoy funcionarán. Y aquí vamos a ver, más que nada, es la experiencia, los customers, la experiencia que tendrá el cliente. ¿Qué se lleva el cliente desde el primer segundo de contacto con ese hotel, que puede ser por una vía de internet o una llamada telefónica o hasta un WhatsApp, hasta el momento que el cliente es despedido con flores, con bombillos, con seguridad, de ese hotel para que él cuente su experiencia? Esa experiencia que hará que otro vuelva, que hará que otro quiera sentir la experiencia que ese cliente que pasó por ella vivió. Porque de lo contrario, ese cliente, si se lleva una experiencia negativa desde el primer punto de contacto hasta el último punto de contacto, eso puede ser perjudicial para cualquier hotel. Señores, el tiempo se acabó. Muchas gracias a ustedes, Manuel Castro, Esmin Carvajal, Gustavo Montealegre y Oscar Lora. Gracias del alma, un placer, un privilegio tenerlos a ustedes en Imagen Pública de la Televisión. Nos engalanamos con su presencia y quiero pedirle a Dios Todopoderoso que lo siga bendiciendo, que bendiga a su empresa, que bendiga a sus clientes, que su manto sagrado caiga sobre todo lo que ustedes hagan y que siempre, siempre, siempre sea para agregar valor. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Ustedes y nosotros nos contactaremos en una próxima entrega de Imagen Pública Televisión. Como siempre les digo, cuídese, mímase, apapáchese. Usted es la mejor persona del planeta. Nos vemos el sábado.